Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Desafíos Matemáticos Quinto Grado Bloque 3. Desafío número 41, con la calculadora. Desafío número 42, con lo que te queda. Páginas 84 a 85. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el desafío número 41, con la calculadora. Intención didáctica, utilizar diversos recursos para sumar o restar mentalmente números decimales. En parejas analicen la siguiente información y hagan lo que se pide. En una panadería se empaca pan en recipientes de 24 piezas. La persona responsable de llevar el control debe registrar la cantidad de piezas producidas, la cantidad de recipientes que se obtienen y el número de piezas sobrantes. Completen la siguiente tabla utilizando la calculadora. Muy bien, tenemos en pantalla la tabla donde podemos observar las piezas de pan producidas. En la primera columna, en la segunda columna, número en la pantalla de la calculadora. En la tercera columna, recipientes que se obtienen. Y en la última columna, piezas de pan que sobran. El primer ejemplo dice piezas de pan producidas 246. El resultado que nos da en la calculadora es 10.25. Recipientes que se obtienen 10 y piezas de pan que sobran son 6. Muy bien, vamos a ver cómo obtuvimos estos resultados. Iniciamos. Tenemos 246 piezas de pan producidas. Las vamos a dividir entre las 24 piezas que debe de llevar un recipiente para saber cuántos recipientes vamos a obtener. Por lo tanto, dividimos 246 entre 24 piezas y nos da como resultado en la calculadora 10.25. La siguiente, recipientes que se obtienen. Vamos a multiplicar los 10 recipientes que se obtienen por 24. Nos da un total de 240. A 246, que son las piezas de pan producidas, le vamos a restar 240 de la multiplicación que obtuvimos de los 10 recipientes por las 24 piezas. Por lo tanto, 246 menos 240 es igual a 6. Son 6 piezas sobrantes. Pasamos al siguiente. Tenemos 276 piezas de pan producidas. Dividimos 276 entre 24 y nos da un total de 11.5 en la calculadora. Recipientes que se obtienen son 11 por el número que nos dio en la pantalla. Ahora vamos a multiplicar 11 por 24, que son los 11 recipientes por las 24 piezas y nos da un total de 264. Para las piezas de pan que sobran, vamos a restar 276 menos 264, que es la cantidad de piezas producidas menos la multiplicación de 11 por 24, que son los recipientes por las 24 piezas, y nos da un total de 12. Aquí lo tenemos, 12 piezas que sobran. Pasamos al siguiente. Tenemos piezas de pan producidas 282, la dividimos entre 24 y nos da un resultado en la calculadora de 11.75. Por lo tanto, recipientes que se obtienen son 11. Multiplicamos 11 por 24 piezas y nos da un total de 264. Piezas de pan que sobran son 18. Para saberlo, restamos 282 menos 264. La cantidad de pan producidas menos la cantidad de piezas que se empaquetaron. 282 menos 264 nos da un total de 18. Pasamos al siguiente, 291 piezas de pan producidas. Nos da un total en la pantalla de la calculadora de 12.125.
Lo obtuvimos dividiendo 291, que es la cantidad de piezas producidas, entre 24. Ese fue el resultado, 12.125. Recipientes que se obtienen, por lo tanto, son 12. Multiplicamos 12 por las 24 piezas de pan, es igual a 288. Ahora sí, para las piezas de pan que sobran, restamos 291 menos 288 y nos da como resultado 3 piezas de pan que sobran. Recuerden que fue una resta, 291 menos 288. Seguimos. Tenemos en el siguiente 309 piezas de pan producidas. El resultado en pantalla nos arroja 12.875. Ese resultado lo obtuvimos dividiendo 309 entre la cantidad de piezas que se empaqueta por paquete. 309 entre 24 nos dio como resultado 12.875. Por lo tanto, recipientes que se obtienen son 12. Multiplicamos 12 por 24, que es la cantidad de piezas a empaquetar por cada paquete, y nos da como resultado 288 piezas de pan que sobran. 21 piezas. Para ello restamos 309 menos 288 y nos da como resultado 21 piezas de pan que sobran. Pasamos al siguiente. 315 piezas de pan producidas. Obtuvimos como resultado en la pantalla de la calculadora 13.125. Como lo obtuvimos dividiendo las 315 piezas de pan producidas entre las 24 piezas de pan que debe de llevar cada recipiente, dando un total como resultado de 13.125. Por lo tanto, la cantidad de recipientes que se obtienen son 13. 13 recipientes por 24 piezas que debe de llevar cada uno nos da un total de 312 piezas de pan. Piezas de pan que sobran son 3, como lo obtuvimos realizando una resta, 315 menos 312, nos da como resultado 3 piezas de pan que sobran. Muy bien, continuamos. Pasamos al desafío número 42, con lo que te queda. Consigna, reúnete con un compañero para resolver el siguiente reto. Inventen 3 divisiones que pueden ser resueltas mentalmente y cuyo residuo sea 300. Bien, la primera división, 1000 entre 700. Lo podemos comprobar. 1000 entre 700 a 1. 1 por 700, 700. 1000 menos 700 nos da como resultado en residuo 300. Siguiente división, 900 entre 600. Lo comprobamos también, 900 entre 600, 1. 600 por 1, 600. 900 menos 600, 300. Ahí tenemos el residuo. Finalmente, 800 entre 500. Comprobamos, 800 entre 500 a 1. 500 por 1, 500. 800 menos 500, 300. Tenemos el residuo también. Son las 3 divisiones las que utilizamos para tener como residuo 300. Bien, continuamos. Inciso A, ¿se pueden escribir más divisiones con estas condiciones? Claro que sí. ¿Cuáles? Todas las que tengan un divisor menor que 300 unidades al dividendo. Inciso B, ¿cuántas divisiones se pueden escribir? Muchas. ¿Por qué? Porque son tantas como la persona pueda imaginar.
Muy bien, con esto finalizamos el desafío número 42 con lo que te queda. Esperando, como siempre, la información sea de gran utilidad para poder resolver las actividades de tu libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que puedan seguir apoyando a sus hijos en sus actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.